Hey, bienvenidos a un episodio de Red Dead Redemption 2. Y vamos a hacer la misión esta de, bueno, para hacer el libro de la biografía. Y vamos ahora por Billy Midnight. ¿Cómo se pronuncia? Un empleado, Billy Midnight. Quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. El coche comedor. Espera a que el tren se detenga. ¿Y por dónde podemos subir? Bueno, por aquí mismo. Montarse en tren. Mira, espera, coño, sube, coño. Vale. Vamos a buscarle. Vamos aquí, cuidado. Vale, persona desconocida. Vale, yo creo que va a ser ese que está ahí en la barra del bar. Sí. No. Mr. Midnight. Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen, this won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shooter. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way. Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you cut for me! Get away from me! Bueno, pues tenemos que ir a tras él. Venga, persiga a Billy. Pero justamente ahora que apenas tenemos. Que en el núcleo no tenemos nada de energía. Bueno, mejor dicho que tenemos el núcleo vacío. Vamos, sube. Desenfundar. Mira qué rápido, tío. Qué rápido ha sido. Cargar el último punto de control. Tío, en serio, no me esperaba que fuese. Sinceramente, tan rápido, Joder, hemos fallado, tío. Venga, vayamos a intentarlo otra vez. Pues que es bastante rápido, Y otra vez. No da tiempo, tío. Tío, de verdad. Puta luz. Tío, pero sí. Joder. En serio. No me lo creo, De verdad. Bueno, pues no voy a tener que hacer un corte, Puta madre ya, tío. No, lo intento una vez más y como no consiga un corte hasta que lo mate. Hasta que consiga matarlo, oye. De verdad, Una foto cerca de Billy. Vale, así. Foto esto. Casi no se le ve, tío. Se le tiene que ver la cara. Apuntar. Así, ahora.
Hecho. Devuelve. Así queda quieto el Malto 3. Cambia revuelve de Granger por revuelve de Mili. A ver. A ver, vamos a ver los detalles. Una pistola Mauser exótica. Con grabados dorados y un mango de madera negra. Negro. Su anterior propietario fue el difunto pistolero Billy Midnight, que fue derrotado en un duelo a bordo de un tren que sería de Rhodes. Tiene una capacidad de munición de 10 balas. Usa munición de pistola normal, de alta velocidad, de punta dividida, rápida y explosiva. Vale, mostraba más a revolver receptivo, Quiero este revólver. ¿Qué serán los dos revólveres? ¿Cómo que lo tenemos que llevar los dos? Realizar mantenimiento. Se queda quieto. Va a poder guardar el maldito revólver en el este. En el caballo. ¿Por qué? Se busca delito denunciado. Ahora, pues bajémonos. Ahora, bien, bien. Joder, qué asco. Ahí está el caballo. Mejor aquí encima. Ahí tu caballo, ven aquí. Más, ven aquí, tío. Ah, mira, tenemos aquí las armas de todas. Bueno, a ver, revólver de Cattleman, revólver de Granger, revólver de Scottifel, revólver de Midnight. Vale, menos mal que tenemos aquí todas las armas, menos mal. Hace más daño el revólver de Cattleman, No, el revólver de Granger. A ver. Vale, revólver de Granger, hace más daño el revólver de Scofield. La verdad. A ver, vamos a... Este es el que más daño hace. Pero nos tenemos que largar de aquí. Pues menos mal, pensé que no se nos guardaba las armas que íbamos consiguiendo de estos señores, hombres, como queráis llamarles. Vale, vamos a bajar un momento aquí del caballo. Saluda. Hello, sirs. Evening. Good evening, mister. Y'all doing all right? All the best now. So long. Vale. Nada. Anyway. Hey, perdón, tío, perdón. Hardly touched. I'm done with you. Hello. Have a good evening, mister. I'm only kidding around. Pero que quiero yo... No sé. Hey, folks. Evening, mister. Poder descansar. No sé si podremos entrar en algún sitio, Si os soy sincero. ¿Podemos entrar aquí? ¿Podemos romper esto? Me imagino que no, ¿no? Pues creo que no, Pero ese fuego de allá atrás. No, será una caravana o algo, ¿no? O un caballo. Caballo, vale. Solo se ha llegado hasta aquí. Guardia, tranquilizad. Vale, vámonos. Antes de que se lee una gorda.
que son guardias y no quiero que se líe una gorda, la verdad. Mapa. Bueno, vamos a descubrir un poco más, que tenemos ahí una gotita sin descubrir que nos queda por descubrir. Vale, vayamos. Era por aquí, ¿no? Que quiero ya descubrirlo. O que eso poco quiere. No. Además, es en el sentido contrario al que vamos. Vamos, salta. Vamos por aquí. Vale, vayamos, 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 venga. Por aquí tiene que... Vale, ahora a la derecha, vale. Vale, por aquí. Voy así más o menos a un... Así un poquito a... corriendo. A ver si, para que mientras tanto pueda recuperar algo de... Para que vaya recuperando resistencia. Bueno, la barra de resistencia. Creo que ya está, ¿no? Yo diría que sí. Sí. Vale, vayamos hasta aquí, hasta la ciudad. Vale, que quiero vender algo. Joyas o algo, yo que sé. Aquí, al perrista. Quiero vender, sinceramente, joyas. Uy, joder, se lo voy a vuelta que acabamos de dar, oye. Una vuelta un poquito tonta, la verdad. Vale. Vamos a acampar aquí un poco. No, vamos a cazar. Para que nos siga el caballo. No. Hey, friend. Vale, esto no lo van a atacar, seguro. Si nos quedamos aquí. Casi seguro. ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo sentar aquí? Descansar contra el fuego, sí. Vale, me deja. No, sí, nos dejan. Crear, cocinar. Mientras descansar junto a... Vale, vamos a cocinar algo. Vale, tener a adultos. Vale, cocinando. Guardar, vamos a tener aquí guardado. Cocinar más. Coño, ahora. Así. Bueno, guardar, así. Volver. Churro, vamos a comer algo. Ah, no, creo, lo que yo quiero es dormir. Sinceramente. Bueno, esta gente sí que ha sido amable por habernos dejado dormir aquí. Bueno, dormir, descansar, digo. Si no puedes montar el campamento en la... Solo puedes montar el campamento en la naturaleza, vale. Mejor que no podemos entrar, ¿no? Porque si no vamos a empezar a disparar. Disculpe. Vale, no, lo que yo quiero es descansar hasta que se haga de día para poder entrar aquí, en el OEP Grixta, para poder vender las pocas joyas. Vale, pues vamos a tener que alejarnos un poco y descansar, y poder descansar, a ver. Pues no sé dónde nos podremos alejar. Vale, igual si vamos un poquito hacia la derecha. O sea, hasta allá. Igual podremos descansar algo. A ver, por aquí. Sí, aquí. Vale, descansemos un poco y hasta que se haga... Hasta que se haga de día. Quiero dormir para crear... ¿Por qué no podemos dormir? Pero aquí vienen enemigos.
Bueno, mi mapa, no sé si llegará a ver el vídeo, sí. Vamos a coger nuestro caballo. Vamos a coger el este, la carabina de repetición. Si acaso que no le fío. Pues ahora me está diciendo que... No, aquí no. Aquí no es. No, aquí. Esto, lo de... Quiero mirar esto. Lo de los prismáticos. Está aquí. A ver. Algo me está diciendo que... Sí. Por ahí viene. Me mejor me caso en esos de allí. Sí, son esos. Me están buscando. Analizar. Pues son tres. Más que hemos visto uno por ahí, un poquito avanzando, cuatro. Bueno, me imagino que serán más. Serán igual cinco o seis, me imagino. Sí, vamos a cazar recompensas. Vamos a montar el campamento rápidamente. Vale, vamos a sacar la carabina de repetición. Joder, tío, a ver. Justamente que quería descansar un poco. Vale. Ahora nos podemos esconder un poco. Nos podemos agachar del todo, estar ahí tumbados en el suelo. Venga. Marco Remus. Coño. En medio. Coño. Puto perro de los cojones, tío. Bueno, esto me lo quiero traer de vuelta. Dichosa sea la suerte que tenemos. Vamos a ver si no nos sucede otra vez ahora mismo. Entra en la zona legendaria para que solo busca pistas. Vale, ahora, justamente ahora tenemos entrado en la maldita zona de un animal legendario. Coger. Frambuesa, eso. A ver, ¿sabes qué os digo ahora mismo? Que le empo saco al... Joder, ahora que vamos a acampar un poco, tío. Yo nada. No sé si abren ya la santa de celeste. Mientras tanto, ¿qué hacemos hasta que abran? Yo no sé qué nadie se hace. Vamos a llevar también la escopeta de dos cañones, por acaso. Que nunca se sabe. Vamos a entrar aquí a ver si podemos entrar. Por acaso. ¿Dónde está el tequillón? Coge. Creo que estamos robando, ¿eh? Llevamos agachados. Coge. ¿Podemos dormir? No. Porque está... No, vale. Que no nos pillan robando, ¿eh? A ver. Está el cajón. Que más nos vale que no nos pillen robando en esta casa. Sinceramente. Así bien. Está el cajón.
No, sí, abre la santa vez. Está el escritorio. Ah, no, cerrar el cajón. El escritorio, vale. Puro. No podemos coger puro, así que bien. Pues mira, aquí hemos mirado otro. Aquí. Ah, no. ¿Qué nos queda esto? Joder, justo me ha dado el espejo, tío. De verdad. No me gusta que me dé el espejo. Salgamos de aquí antes de que nos pillen. Comamos algo. Comida. Todavía no conozco las propiedades de esta hierba. Vale. Hey, esto va a ser para el caballo, para que tenga hambre. Hey, comamos el antes lata. No sé qué más podremos comer. Creo que son los de un poquito de galletas saladas, salud. Así, bien. Might as well be friendly, I say. Yeah. All the best. Bye now. I don't need nothing else. Let's grab el colectivo este. You be careful there, partner. You seem a little tipsy. I put my babies in the booze again. Analizar. Esto es un gato, ¿no? Gato doméstico americano. Mi ma. Vale, a ver si abren una santa vez el perista. Pues puede vender armaditas joyas. Están todos borrachos, tú. Ok, ¿cuándo van a abrir estos? ¿Qué? ¿No abren? ¿Qué hace? ¿En serio? ¡Coño, que me dejes en paz! ¡Joder, el lazo! ¡Corre, corre, corre! No se parará, ¿eh? Hola, sí. Tío, ¿en serio? Bueno, a ver si conseguimos que nos delate. Ahora, vamos por saco. Joder, ¿en serio? Ahora, nos marchamos. ¡Coño! ¡Que no quiero sacarme un arma! Hombre, de secuestro, tío. Estamos otra vez perdidos, ¿eh? ¡Coño! ¡Joder, con los puñeteros carros hay estos dos en el puñetero medio! ¡Joder, en serio! Faltaba ya. A ver, pues vayamos hacia otro perista. Si que encontramos. Qué asco de juego de verdad en esto, eh. A ver, marchémonos.
Ole. Ponémonos aquí. O si nos dejan de buscar una santa vez. Es que venga, hasta ahora. Bueno, esto más que otra vez ya nos han dejado. Tío, y son casi $200 de recompensa. Qué asco de juego, la verdad, eh. De verdad. Bueno, a ver, vayamos ahora en el perista. A ver si. Joder, no están buscando los gentes de la ley todavía. A ver, ¿dónde está el perista? Aquí. Vale, vamos por aquí. Yo no creo que nos vean los agentes de la ley. Sinceramente. Entremos. Pero está todo cerrado. ¿A que no está la puerta? Joder, mira, tío, comerciante. Vender. A ver qué le podemos vender. Rojo de oro. Vale, venderse. Vender, venga. Consumimos algo de dinero. Un robo de suelo de oro, puede venderse. Restablece dinero, vale. Joyas, plata puede venderse. Así. Esto es café molido, nada. Vale. Pues se puede. Un robot. Vale, vamos a vender esto también. Pues se puede vender. Vamos a vender todo esto que se pueda vender. Solo. Así. Artesanales, nada. Un valioso reloj de bolsillo que se puede. Vale, vamos a venderlo. Un valioso reloj de bolsillo que se puede vender. Vale, vamos a venderlo también esto. Vale, esto también. Vale, esto. Así. Crear. Alvarorio, un diente. No sé para qué sirvan esto, la verdad, estas cosas. Sinceramente, no tengo ni la menor idea. Pues. Vale, pues marchémonos. Vale, ya nos queda un poquito de no para completar. Bueno, para conseguir todo y quitarnos la maldita recompensa que tenemos en esta zona, la verdad. Vale, vamos a entrar por otro sitio. Luego conseguir objetos de valor. Que parece que no vamos a poder entrar. A ver aquí. Bueno, pues vamos a tener que empezar a saquear. Saquear, no, saquear, sí, saquear carros estos, no, caravana. Que tenga mercancía, claro. Así que a ver si viene una santa vez el caballo. Joder, que viene más lento que es más lento que el caballo, el malo. Vale, un chiste malo, perdonadme. Vale, vamos a intentar robar una caravana. You look like you might need a few smacks to set you straight.
Be smart and keep dumb, okay? Go on, damn it! Pero pues iba a haberle golpeado, sinceramente. Si yo soy sincero. Pero vamos a intentar secuestrar, vamos a robar a una caravana que tenga, que sea de mercancía. A ver, un poquito por aquí. Bueno, podríamos vender también, bueno, vender un, atacar un banco, un joder banco, un tren. Vamos a una parada, a una estación de tren. Y ahí le vamos aquí. Muy bien, para que nos queda de episodio, si eso lo hacemos en el siguiente. Ya. Así que aquí dejamos este capítulo por hoy. Suscribiros, dadle like y compartid. Hasta la próxima.